Muchos son los gastos que tiene mensualmente la Fundación Prounidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón. Al mes necesitan unos 5 millones de colones. Al año es un presupuesto bien elevado. Si nosotros podemos, si hiciésemos un recuento total, podemos andar alrededor de 4 a 5 millones por mes. Bastante. ¿Y cómo sufragan tanto? La sede central en San José nos continúa sosteniendo la mayoría parte, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el pago de personal lo mantiene San José, por así decirlo, la Fundación Central. Y el resto nosotros tratamos de hacer actividades para mantener por lo menos lo básico. El contar con el edificio significa más costos y además no se deja dar el apoyo a las familias. Es una situación un poquillo difícil, ¿verdad? Económica, ya sabemos, y ahorita con la huelga todo a nivel nacional, no solamente cantonal, ¿verdad? A nivel nacional estamos en una situación difícil y en realidad sí, hay mucha gente cree que ya tenemos el edificio, hay gente que dice, pero ya tienen el edificio, sí, claro. Lo tenemos, pero hay que continuar, darle mantenimiento, hay que continuar apoyando a las familias, eso se continúa. Más bien los costos aumentan cada día más. En ese centro se atienden a unos 215 pacientes. Hemos subido y hemos bajado, unos salen porque fallecen, otros porque superaron su edad para estar acá en el programa y otros porque tal vez han fallecido y diferentes formas de salir del programa, por así decir. Por ello es que organizan una serie de actividades para recaudar fondos. La fundación no deja de trabajar, por un lado, en la atención de pacientes, en la captación siempre constante de pacientes y también en diferentes actividades. Ahorita en este momento, inclusive estamos con este proyecto de cosplay. Hoy venía una familia a San José para ver si nos colaboran con una fiestita en Navidad para algunos pacientes, aunque no sean todos, pero por lo menos para algunos. Entonces, en eso estamos buscando, tocando puertas también para hacer alguna actividad bonita para los niños. Ahora en diciembre, en Navidad. En diciembre, en Navidad, si Dios lo permite. Y aquí continuamos, Carmencita, aquí el trabajo nunca se acaba. Siempre en un constante aprendizaje para saber qué se le puede dar más al paciente y a la familia. Y en un constante búsqueda de más pacientes también. En la fundación invitan a la población para que se acerquen y conozcan el trabajo que hacen.